Bienvenidos sean ustedes a este torneo número 147 de Singles aquí en la ciudad de Querétaro. Tenemos a Pinen, a Tulum Laguna contra Pinen. Tenemos un encuentro bastante reñido, ya que por parte de Tulum que elimina a Pinen, poniéndole en una situación complicada. De Stocks viene ahí jugándole con el Chango. Vamos a ver si puede hacer un comeback. Sin embargo, Tulum quiere aprovechar toda la ventaja que tiene en este momento. Bastante presión por ambos personajes. Y se lleva el stock Pine, poniendo bastante pareja esta situación. Sin embargo, ese 22% prácticamente fue alcanzado muy rápido por parte de Pine con ese par de golpes. O sea, hay mucho combo game por parte de Pine, elevando a Tung a 63%. Vamos a ver si Tung se la puede devolver o si sigue absorbiendo daños. Viene la guerra de bananas y cacahuates. Y la banana es la ganadora, la que otorga todo el castigo, todo el daño. Sin embargo, Tung no quiere quedarse atrás. Sabe que puede remontar con un par de golpes de Yoshi. Vemos ahí a Roshila Nerds que no conectan. Mucha paciencia por parte de ambos. Yoshi se resbala, pero no es castigado. Sale de nuevo la banana y lo usa para cancelar su down B y no ser castigado. Sin embargo, Pine está buscándolo, está intentando cazarlo. Ya lo tiene en 132%. Yoshi ahí queriendo hacer bastante daño. 141 le hace el huevito up smash. Sin embargo, la banana le llega a golpear. Lo tiene lejos de la banana rápidamente. Pine va por la banana. Yoshi está queriendo buscar una entrada para poder castigar. Sin embargo, ese throw a up smash define el juego, llevándose el primer encuentro. Pine 1-0. ¿Qué pasó? ¿Todo cool? ¿Cuáles otros? Comenzamos con este segundo encuentro. Nos vamos a Kalos directamente. Otra vez más tenemos a Tulum Laguna contra Pine. Vamos a ver qué tipo de encuentro nos ofrecen estos muchachos. Vemos un neutral bastante peleado. Mucha paciencia por parte de ambos jugadores. Sin embargo, rápidamente pues vemos una batalla constante de el neutral game. Una batalla que poco a poco Yoshi va ganando porcentaje. Sin embargo, Pine es un jugador muy habilidoso y puede dar la vuelta en cualquier momento. Otro de Pine seguido de un upper, sacando la banana y tirándosela de nuevo. Sin embargo, rápidamente es castigado por Yoshi, que intenta castigar una vez más, pero ese up smash se hace presente por parte de Pine. Yoshi castigando con esa bota. Se pone upstage, regresa de manera segura, pero ese recovery con ese air dodge lo puso en una situación complicada para que Pine pudiera lanzar la banada y conectarle el up smash, definiendo así el primer stock. Vemos ese up throw por parte de Pine y lo tiene contra las cuerdas, a pesar de que tiene bastante porcentaje. Quiere aprovechar la ventaja que tiene para poder hacer más daño y así igual quitar un segundo stock, tomar más ventaja de este encuentro. Vemos ese backer por parte de Yoshi que pone en situación complicada a Pine. Sin embargo, Pine está usando todo su rage para poder hacer más daño y más combos. Ver por parte de Pine. Le avienta la banana, pero no es suficiente. Pine está aprovechando bastante la ventaja que tiene. 178% y casi elimina a Yoshi de ese up smash. 119%, vamos a ver cuánto más. 137, ¿será que lo iguala Pine en porcentajes? ¿Será que le quita este segundo stock? Quiso volver a intentar la banana a up smash, pero no lo consigue. Sin embargo, lo tiene un porcentaje muy peligroso a Yoshi.
Ya lo tenía, sin embargo, Yoshi tiene Super Armor y no le hace nada, pero ese Up Smash va a definir el segundo stock, llevándose la ventaja Pine de dos stocks. Vamos a ver si Pine consigue eliminar otro stock más y así definir el juego, o si Toon puede hacernos un comeback. Vemos un duelo muy cerrado. Toon está prácticamente sobre las cuerdas. Es un porcentaje peligroso, 132. Pine está jugando muy tranquilo. Sabe que con cualquier Up Smash puede definírselo. Casi pudo eliminarlo. Sin embargo, Pine está siendo bastante paciente. Está esperando que Toon se equivoque. Toon campeándole de manera muy eficiente para intentar lograr algo. Pero esa banana, una vez más, lo condena y lo castiga, llevándose el segundo encuentro Pineda.